Contra. Ya nos encontramos aquí en el primer aniversario de aquí en The Tournament, juntos con los de Meet in Mundial Room. Aquí me encuentro con Alex Herán, el cual abrió este evento. Siempre el apoyo local es lo primordial, ya que obviamente ninguna estrella, superestrella, se hizo de la así como si nada, tuvo que tener apoyo desde un principio. Entonces, la verdad es que bueno, yo les invito a que sigan apoyando sus proyectos de Gia, de mi team, de todas estas personas que siempre buscan el elevar la escena nacional a lo grande. Fue algo bonito para nosotros estar participando en este aniversario de Gia Entertainment. Antes que nada, gracias aquí a ti, güey, por la invitación. ¿Qué nos inspiró en armar el set que lanzaron ahorita? Éramos conscientes de que obviamente tenemos un horario algo temprano, pues obviamente para calar a la gente, calentar su motor, se puede decir, ¿no? Me dicen Puebla, es algo así como que ya sabes que la gente por lo menos sabe un poco más de música y pues me inspiró como que dar lo mejor de mí para que le esté contenta la gente acá, ¿no? ¿Cómo te sientes? Me siento bien, el ambiente está chido y les presento unos tracks que saqué antes de un nuevo cumple con mi amigo el de modo matón. Todo bueno, todo bueno. ¿Qué se siente poder presentarte ahorita en el primer aniversario de Kiento Turing? Obviamente es un honor estar acá, me siento más que perfecto. Como repito, el ambiente está bueno, más que feliz. Let's go. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Muy emocionado, siento que todo salió muy bien y el desmadre está muy bueno aquí, muy prendido. ¿Cómo te sientes con la gente tocando tus rolas, tus trabajos? Pues cool, de hecho ahorita acabo de estrenar una canción que estoy produciendo con una chica de Venezuela y la verdad, pues ver cómo reaccionan ante eso cuando ponen sus canciones es muy chido. ¿Cómo te sientes? La verdad muy contento de regresar para acá. Acá a Puebla, sinceramente me encanta Puebla, me encanta su gente. ¿Cómo ves a la gente de Puebla? ¿Cómo ves reaccionando a los beats? Ah, me encanta cómo reaccionan a cada beat de hardstyle, cada beat de bass. Ellos bailan y bailan, no hay ningún problema por ellos. Viniendo desde Guatemala, rompiendo fronteras con la música, ¿cómo te sientes? Emocionado también y agradezco el tiempo que me dan para poder tocar aquí en México. Me inspira mucho la música y créeme que llevo poco tiempo, pero ya el tiempo que llevo produciendo funk, bass y bombatón, pues he intentado ya mejorarlos. ¿Cómo te sientes, men? Bien, aquí otra vez poniendo bombatón y apoyando la escena como siempre y tratando de hacerlo mejor. Tengo como un EP, no sé si sacarlo en EP o sacarlo en individual, estoy con ese lío, pero se viene en colaboración con Flymex y BAM hasta ahorita. ¿Cómo te sientes, bro? Pues bastante contento, muy bien, porque reaccionó muy bien la gente adecuada con mi música y muy contento, muchas gracias. Nunca pensé que mi música, que mi talento como DJ me llevara a puntos de la República que realmente me hubiera gustado conocer y pues la verdad me siento bastante contento con el resultado. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste con este set? Muy bien, gracias. La verdad estuvo muy agradable. Metimos un matón, estuvo muy rico. Es lo que me gusta, tiene mucho sabor. Pues muy contento, la verdad. Me gusta que sea un poco puerco. O sea, rasposo, ¿sabes? Bombatón, que pegue. Es lo que me gusta. Y pues si a la gente también le gusta lo que es el perreo y la combinación de sonidos electrónicos. Bueno, ahorita vienen algunas colaboraciones y algunos tracks con Worldwide y un pequeño EP con Loco Sound, que es lo más cercano, los proyectos más cercanos. Carnal, como te dije ahorita, yo estoy, cuando vengo a Puebla en específico me siento como en mi casa, carnal, yo estoy agradecido con toda la gente poblana y muchas felicidades aquí en Entertainment por este evento bien hecho, toda la logística estuvo muy, muy, muy bien, yo con Armando estoy eternamente agradecido, muchas gracias por invitarnos y nos vemos aquí todos los chingados años que siguen. ¡Eso es todo! Ahora me pide un quickie.
fiesta exclusiva. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal? ¿Qué tal estuvo? Yo solamente voy a decir una cosa. Donde me presento, doy la vida. ¿Cómo te sentiste? Bien, me encantó porque desde el principio la gente empezó a bailar, a perrear, y eso es lo que a mí me motiva a seguir dándole, ¿sabes? Me prendo yo también, porque sé que lo estoy haciendo bien. Entonces, para mí lo más importante es que la gente se lo está pasando bien. Amigos de Kia Entertainment, muchas felicidades por el aniversario. Ya saben que siempre contarán con mi apoyo y más que nada soy latino, cabrones. Rápido, 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 ven, muévelo aquí, sí, muévelo. Amigos, soy el representante de Kia Entertainment. Hoy tuvimos un evento exclusivo con los mejores DJs aquí de México, Lohan y Jay Silva. Fue un orgullo para mí representarlos en Kia Entertainment con nuevos planes. We'll be right back.